El cierre de varios tramos viales de Santo Domingo debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento por parte de la municipalidad ha generado congestión vehicular y por ende malestar en los conductores que a diario transitan por el anillo vial, la vía Chone y la avenida Quito. Durante esta semana, en estos puntos viales se han evidenciado largas filas de vehículos atrapados en el tráfico. Ahorita está aquí el flujo vehicular completamente, como se dice, congestionado. Hay un congestionamiento tremendo. ¿Y en horas pico cómo? En horas pico es peor. Esto aquí es insoportable. Por lo que estamos hablando de las dos vías, dos avenidas, ¿no? Entonces, aquí es de mañana, mediodía, la tarde, esto es. Y ahorita es peor todavía. El caos vehicular incluso genera retrasos en los conductores que toman estas vías para llegar a sus destinos. Que se agilite más rápido el tema de arreglo de las vías. ¿Cómo les genera a ustedes molestias esto? En todo sentido, porque se gasta más combustible, es más tiempo, es más demorado los tiempos en llegar de un lado a otro. Entonces sí genera malestar. Los dueños del volante reconocen la importancia del mejoramiento vial dentro de la ciudad, pero consideran que la intervención debe estar acompañada de una correcta planificación que incluya la presencia de agentes de tránsito, para precisamente evitar el caos entre los conductores. Los agentes de tránsito nunca aparecen donde se los necesita. Eso es algo lógico, que aquí siempre estamos a la defensiva nosotros como todo el tiempo. Entonces no hay aquí agentes de tránsito, vea, como usted ve, no existen. Yo no sé aquí los agentes de tránsito dónde se encuentran, porque ellos deberían de estar aquí en este vial, dando, como se dice, tránsito. La avenida Quito está cerrada debido a los trabajos del paso deprimido, mientras que la avenida Branca Lazacón, a la altura de la vía Quevedo y vía Chone, está parcialmente inhabilitada debido a trabajos de reasfaltado. Se recomienda a los conductores tomar precauciones al transitar por dichas arterias. Con imágenes de Carlos Porra, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.